next on the chopping block. The dark should fear me. ¿Qué tal la escena? Un personajazo para costar 2 de oro, la verdad. Muy, muy completico. Muy, muy buen personaje. Uy, perdé. ¿No hay nadie jugando Predators? Una persona solo jugando Predators. Si solo hay otra persona jugando Predators, pues Predators. A disfrutar del Cogmeow 3. ¿Cuántas piezas de level 3 hay? ¿De coste 3, quiere decir? Y este tío tampoco está jugando Predators como tal. Sí, es una muy buena partida para ir a por Predators. No recuerdo la cantidad, to be honest. ¿Los eléctricos aplican eléctrico en área? Sí, ¿no? Nearby enemies. Ah, no, el red en área, no aplican efectos de impacto, ¿no? Pensé que decía el buffo rojo como tal. No es un hechizo, es simplemente un proc de eléctrico. Podemos ganar el mirror de Diana. Yep. Time to make an appearance. Tengo 16 de oro ahora mismo, vale. Puedo contar con este Renekton para generar economía también. Lo que quiero sobre todo es velocidad de ataque para Kog'Maw, ¿no? Pasa que este personaje justamente no lo quiero vender. Porque quiero meter Predators, I guess. I want to be with you and all the times I want. Destruction approaches. Porque ahora es probable que sea mejor simplemente. Yo seguramente hago esto y ya está. Temporalmente es mejor esto, ¿no? Le puse una pelea al Sindarin, aún así se lo ventilaron al básico. Yep.
El PD ya no es la clave para responder al asesino. Ya no puedes hacer casi nada con eso, tío. Se ayuda, por supuesto, pero no... No demasiado. Querríamos un Runant en este Cog Miau. Eso sería lo ideal. Qué gracia me ha hecho ese término, la historia del TFT, tío. TFT History. Este es el que queremos, el amigo. Hacemos esto por economía. Si sí, pido espátula en cracks o nocturne, sí. Que es la ventaja que supongo de haber empezado así con esta. ¿Con Miao ronronea? ¿What? Ah, vale, ok, sí. I guess. Eco de Luden, está bien. Con Miao se puede hacer de dos maneras. Se puede hacer incluso híbrido. En plan, AP, maná. Básico, efectos de impacto. Personaje muy flexible. Le valen casi cualquiera de las opciones. Vale. Ok, change of plans, boys. It's nocturne time. La última vez salió bien, pero creo que lo hice bastante bien y rápido la transición. Ahora va a estar más complicadillo. Aunque bueno, la última vez tuve menos vida incluso. Ya, yeah, ya, yeah, I know, el host Leon. Oh, vale, nice. Cuatro de cinco, ¿no? Quizás más razonable subir de nivel para tener ya los tres asesinos. ¿Qué te parece de Mordok sacar top 1 cuando no hay nadie jugando Blender?
Ya está Nocturne pasándoselo pipa, chaval. Querríamos un espadón ahora, por cierto, ¿no? Para Filo, hemos dicho, ¿no? Sí. Ah, coño, no, que ya tenemos desierto, ¿qué digo? Lo que queremos es un tercer asesino ahora mismo, en plan, sin más. ¿Titio está yendo por la compo? También está yendo por la compo, sí. ¿Qué tal está en los Blight? Mejor que antes, pero siguen sin ser top tier. Mucho mejor que antes, eso sí, es verdad. Este también está yendo por la compo, ¿no? Pero yo soy el primero que tenía la espátula Blade Master, así que supongo que llevo un poquito de ventaja. El filo, sinceramente, me gusta más que la sanguinaria por el tema de que hay buffo rojo y muero igual. O sea, últimamente la sanguinaria me gusta menos nocturne por eso. Prefiero simplemente objeto de daño a tope, en plan filo infinito doble incluso, algo así. Le puedes poner cualquier cosa, también es cierto. Pero me gusta más el concepto de burst para el PJ. Vamos a analizar a los oponentes que también están jugando esta compo. Hay un espadón solo, ¿no? Vale, si no... Están mucho peor de economía que yo. Se ha ido el espadón a la mierda ya, ¿no? Vale. Velocidad de ataque, I guess. Vale, suficiente roleo de momento. Quizá lo que quiero hacer ahora es seguir subiendo directamente al 7. Qué barbaridad que es ese bicho, en serio, tío. Nocturne. Qué puto sinsentido que es Nocturne, tío. ¿No sería mejor el gorro que filo para Nocturne? ¿El gorro? ¿Qué cojones? ¿El gorro de qué? Si no hace daño, no tiene nada que ver con daño mágico, Nocturne. Porque la cura escala con AP. ¡Ah! Nada, pero no te interesa centrarte en eso, te ha matado. Porque el personaje se va a curar igual, pero se va a curar más. Es probable que se cure más. No lo he calculado, ¿vale? Pero probablemente el porcentaje se curará más cuando le estás dando velocidad de ataque y daño a tope. Porque va a one-shotear a los personajes y van a tener menos tiempo para hacerte daño a ellos que si le pusieras AP. Y si ya que vas a poner AP, prefieres ponerse a los personajes como Quillana, ¿sabes? Es decir, si va de realmente quiere llevar un gorrito, pónselo a Quillana, que Quillana es la unidad de burst número 2 que tiene. Ya que a él le viene muy muy bien el tema de eso de pegar básico. Eso es un Renekton 2 al antiguo usanza. Que oye, que si te sobran ítems y no tiene otro sitio donde ponerlo, pues tampoco creo que sea el fin del mundo, pero... Creo que es mejor simplemente a básico y tal. También tiene invulnerabilidad 2 segundos, sí. Eso es bastante tocho. Vaya que sí vamos a levear. ¿Este tío sigue buscando la compo muerte o qué? Interesante. ¿Y el otro día que la estaba buscando o qué? Ninguno de los dos tiene la espátula. Hmm.
En nivel 7 ya puedo llevar 4 blades y... Ah, pero no puedo llevar a... Janna. No puedo llevar a Janna sin más y esto. Pues Ginzo se ha dicho. El militar... Bueno. Espera un segundo, vale. Me cojo nada, macho. Podríamos poner esto aquí, Janna, también, to be honest. Ahora os paso la lista. Es una lista de reproducción de Spotify como tal. Lo que pasa es que me gusta mucho. Se llama Rock Classics. Bastante nice. Sí, claro, hay que quitar... No, no, a Renekton hay que quitarlo, está clarísimo, pero... para eso primero hay que encontrar a Kha'Zix. Creo que vamos a bajar un poquito el oro aquí en nivel 7. Ya que también compartimos fichas con otro uso, con otro oponente. Oh, qué bueno tú. Vale, pues ahora hay que subir de nivel, seguro. Aunque es que no sé si vamos a poder subir de nivel, tío, con esta situación. Tampoco sé si hay un buffo que merezca más la pena o menos que 4 Blade Masters aquí. Y ya tenemos toda la compo, tío, básicamente. Solo falta Kha'Zix. Y subir de nivel y ya tendríamos toda la compo. Y luego le vean los personajes un poquito, claro está. Pero que queremos, tenemos todos los personajes que queremos. Lo que no sé es qué podría ser mejor. En qué, en lugar de qué podría ser mejor G. Y por Quillana no renta. Perdemos asesinos, tío. No sé si Quillana es mejor que 4 Blade Master es mejor que asesino o no. Está muy, muy close la cosa. Y de Renekton esto no la de desierto. No hay ningún cambio que podamos hacer que simplemente no, o sea, nos deje tan indiferente ante la situación. Y por Diana, perdemos asesinos, tío. No sé si perder asesinos merece la pena. Asesino también es súper importante. ¿Es mejor 4 veis seguro? A ver, yo no lo tengo nada claro, la verdad. O sea, me alegro de que tú lo tengas clarísimo, José Aquilan, pero yo no lo tengo tan claro. Por Blade Master 4 que te ha carreado Nocturne, claro que sí. Pero es que Nocturne también me está carreando por asesino, tío. Es que Nocturne me está carrileando por Asino y por Blade Master. Eso es lo que no digáis a entender, ¿no? Bueno, no pasa nada, vamos a dejar la discusión ahí. Y Rek'Sai nos da Steel y además es nivel 2. Creo que en todo caso renunciaría a Desierto, sinceramente. Si fuese a renunciar a algo, creo que renunciaría a Desierto. Pero que vaya, que son gustos colores, chat. Que cada uno juegue como le dé la maldita gana a la compo. Yo ahora mismo pienso que 3 asesinos es mejor que 4 blades. Mm-hmm.
El doble guante random tiene muchísimo valor, la verdad, Gabo Style, tío. Y sí, Kha'Zix es lo que nos hace falta para completar todo, desde luego. Pero mientras tanto creo que nos apañamos. Porque la gran diferencia con respecto a los otros jugadores de la misma compo es que nosotros tenemos mucho más oro. Este tío está a punto de morirse y tiene parte de los personajes del señor Logan. Tremenda forzada capa equipo. Después de Grips va a ser mejor. Después de Grips le veamos, buscamos Kha'Zix y metemos ya todo, ya estaría. Y si nos quedamos de 0 a 2, pues nos quedamos de 0 a 2. Si es que no necesitamos nada más en la compo. Tenemos todos los personajes ya. Estamos muy, muy cerquita de completar todo, básicamente. Vale, yo gano mi ronda por lo que veo, ¿no? Bueno. Yo gano mi ronda, ¿no? Demasiado close para mi gusto. Que no sé cuánto tiene. Cuánto sentido tiene. Vamos a levear seguro, pero. Lo que no sé cuánto sentido tiene rolear mientras siga vivo el pavo ese, el Logan, porque nos quita gran parte de la ficha. Hay otro tío más con la misma compo también, pero. Levear y meter ya no puede estar bien, y luego ya la otra parte de la que no tengo clara. Esto es un GA. Joder, es que es GA para nocturne o posible asesino. Pero ¿quién quiere ser asesino? Okay. Si no, tendría que ser una espátula de inferno. Pero es que tampoco. Creo que prefiero el GA en nocturne que el. Lo que sea que no. De esta mierda. GA en nocturne me parece demasiado core. Y esto pues yo que sé, ya solo de a quien sea. Creo que convertir a alguien en asesino no es equivalente al valor del GA en ese muchacho. Muérete ya, señor Logan, please. Necesito poder rolear por los personajes, cabrón. Gracias, tío. Ahora sí que estamos en nuestra final form, ¿no? Eso lo podemos dar a esta misma, me la pela. Mucho mejor. Ahora solo faltaría algún objeto de efecto de impacto más para Sivir y los personajes de nivel 3. Pero vamos muy, muy bien encaminados. Gameplay de Nock para Sanguinaria mal. No puedo estar mal, pero es que el GA me gusta demasiado, tío. Lo hace súper coñazo de matar al personaje. Nada. You can't tame the desert. Qué cerquita estamos de todo, ¿no? Creo que no vamos a poder con Rek'Sai también a todo esto.
De quién vamos a tener que prescindir. Este es el otro que lleva la misma compo. ¿Ganamos el mirror? Ganamos el mirror. De hecho lo acabamos de echar, ¿no? Casi. Esto en sí sería Dios. Esto sería lo mejor, con diferencia. El doble espadón. Heraldo de C, que tampoco está mal, supongo. O Static. Aunque tenemos Cloud también por otro lado, tío. Es que es una Sivir, supongo que la cojo, tío. Que es Sivir 3. Es que me deja la Sivir 3 a tiro, macho. Vale, vamos a rolear primero a ver si sale. Y si no sale, pues usamos ayuda de Nico. Ahora sí, pero también debería estar ahí así con el top DPS. De hecho, ahora Sivir lo está petando mucho más que Nocturne. 7k de daño, chaval, Sivir. Me ha tomado por culo. Sivir 3 está bastante correcta, la verdad, ¿eh? ¿El rebote de Stevie cuenta para Static? Pues no lo sé, la verdad. Compra Tari y véndelo. Solo por mandar un mensaje, ¿no? Queréis moriros ya, tío. Todo a un toque. Y esto para Sivir también, maravilloso. El que nos supone más problemas es este señor. El señor 5 eléctricos. No creo que Sivir sea mejor que Nocturne, ¿no? Pasa que justo ahora pues Sivir es 3 y Nocturne, ¿no? La situación le acompaña bastante. Si subiéramos de nivel, hay algo importante que pudiéramos llevar para este señor. Como mucho una Lux Steel. La cual no es más importante aquí y no es más importante que Nocturne 3. Vale, este era nuestro mayor problema y le acabamos de pegar una paliza, así que... Estupendo. No, 6 versus que son buenos, lo que pasa es que no están a la altura de esta compo. Y ese es el problema de casi todas las compos actualmente.
Que lo que sea que no esté a la altura de esta compu, pues es como si no fuese viable apenas. Esta compu está balance, ¿no? Esta compu está muy balance, sí. Y todo gracias a haber pillado una espátula en Crips, ¿eh? Nivel 9 y esa godlike, compa, a ver qué tal. Oye, ¿y tu compo, tío? Ah, es verdad que juego asesino, de mierda. Nivel 9, un motor de sinergia guapísima. Who the fuck cares, dude? Who the fuck cares? Nice. Vale, ni Sivir ni Ortuno se están comiendo el focus de olas, así que ha sido un buen posicionamiento. ¿Quién está desarmando? Ah, oh, hostia, Zed está desarmando a Sivir. Hostia, eso no ha perdido la teamfight, tú. Vale. Hay que cambiar esos dos de sitio. No sé qué quiere él, pero supongo que... ¿Un GA sería lo ideal aquí? Necesitamos que Sivir pegue. Necesitamos que Sivir y Nocturne pegue. Eso es lo más importante del posicionamiento aquí. Si esos dos personajes pegan, se puede ganar la teamfight easy. ¿Veis? Un cambio de lado y ya estaría. Solo tengo que estar muy pendiente del posicionamiento. Para que esos dos personajes hagan top DPS. Pillado. He hecho el mind game a mí mismo. Fuck, me acabo de hacer el mind game yo solo. Still doesn't mind matter. Vale, pues nada. ¿Quién coño le importa? Assassin Blade Master. ¡Hemos vuelto a Master!